to Jurassic Park. You feel that? Hold on to your butts. Must go faster. Parque Jurásico 3D. This film is not yet rated. Oh my God. What is it? It's a birdcage. For what? No, Billy! Jump! This summer, adventure runs wild. Jurassic Park 3, rated PG-13, now playing everywhere. Power has been unleashed. You can't put it back in the box. Yeah. Move! Holy! Rated PG-13. Do you remember the first time you saw a dinosaur? First time you see them, it's like a miracle. Jurassic World in theaters. Ready. Primera instancia, ¿por qué ese dino se come ese cordelito? No puede ser, que ahí ya estamos incitando. Es el Indominus Rex. No, pues ahí estamos mal. Bueno, tenemos imágenes de apoyo, Ángel, por favor, para que vayamos ahí comentando lo que ha sido la saga de Jurassic Park. Para que nos vayamos introduciendo ya ahí a lo que... Porque esto es una saga ya con 6 películas. Y la primera partió en 1993, dirigida por Steven Spielberg, que para mí lejos es la mejor, como película, como entretención, como todo. O sea, como película, como entretención en general, esta sin lugar a dudas es la mejor de todas. Sí, obvio. Porque que rompió todo. Yo me acuerdo esa escena, por ejemplo, esta escena. Eso fue real, incluso para lo mismo, porque ver todo esto en el cine en esa época... Era emocionante. Era maravilloso. Emocionante. Y es una película que todo innovó, es la primera película que hacía uso ya del CGI, claro, y nos anticipaba lo que tenemos en el cine de hoy. Y ha envejecido bastante bien. Sí, pues no, de hecho hace no mucho la vi de nuevo y... No, envejeció bien. Yo no me acuerdo, estas no me acuerdo si estaban en tiempo atrás, estas estaban en Netflix, parece. Están en Netflix. Yo me acuerdo que vi las primeras. Sí, yo la vi en... Vi la 1 y la 2 y me gustaron igual. Bueno, aquí está. Aquí sale Samuel L. Jackson, Richard Attenborough, Sam Neill, Laura Dern.
Jeff Goldblum, entre otros actores también. Bob Peck, sí. Martin Ferrero. Qué lista. Samuel L. Jackson. Bob Peck, el cazador, ¿verdad? Sí. Qué lista eres. Joseph Machello y Ariana Richards eran parte del elenco de la 1, que tuvo un presupuesto de 60 millones. De 63 millones y recaudó la hermosa cifra de 1.029 millones y fracción. Bueno, después, un éxito. Después del 97 rotundo. Vino El Mundo Perdido, Jurassic Park, que a mí me gusta bastante, lo encuentro bastante entretenida y emocionante. Esa escena donde van cazando los dinosaurios, la encuentro espectacular, junto con la música de John Williams. Sí. El personaje del cazador principal me gustó mucho. Cuando el dinosaurio llega a la ciudad también, muy buena la escena. Película que se hace 4 años después, sí. Se estrena 4 años después de la primera gran superproducción. Aquí está Jeff Goldblum, está Julianne Moore, Vince Vaughn. Ahora ya aquí, ojo, ahora ya aquí la franquicia tuvo una baja, sí. Porque se aumentan 10 millones más o menos, que era lo básico, 73 millones, y tuvo una recaudación de 618. Pero igual, o sea, un éxito igual seguía siendo un éxito, sí. Taquilla. Pero ya baja, 618 millones y fracción. Esa escena es espectacular, güey. Y la música de John Williams te transportaba ahí al parque, y la emoción de ver las imágenes. Y bueno, Steven Spielberg, pues, bueno, indiscutiblemente. Sí. Es el personaje del cazador principal, era muy bueno ese personaje también. La escena del remolque también es espectacular. Bueno, Spielberg seguía siendo el director en la segunda película, así que. Lo que no es menor también. No, y la banda sonora era espectacular, la secuencia, no, nada que decir. Nada que decir de estas dos películas. Bueno, llegaría la tercera, y en la tercera aquí hay un cambio absolutamente drástico. Sí. Porque, sí. Y eso se nota, ya el director es Joe Johnston. Sí, el mismo de Capitán América 1. Y solamente Spielberg se relega a su labor de productor. Y la película tiene absolutamente un recorte ya de los minutos, el presupuesto y todo lo demás. La película dura 93 millones por todo. Yo la vi en el cine y la película dura 92 minutos justos y precisos. Me entretuvo más que la de ayer. Me entretuvo más que la de ayer. En esta se aumentaron 20 millones de dólares, 93 millones, pero aquí hubo una baja considerable. 368 igual millones éxito. Y fracción. O sea, igual es un éxito, sí. Ya igual la franquicia venía en baja. Sí. ¿Para qué andamos con cosas? O sea, seamos honestos. La franquicia igual venía en baja, seguía siendo un producto rentable, pero ya inviertes casi 100 y haces 300 y tanto. En esta no fue del todo, digamos, tan rentable. Y esta se hizo también 4 años después de la segunda. Sí. Con William H. Macy. Aquí los protagónicos eran Sam Neill. William H. Macy. Tía Leoni, Sam Neill se mantiene, sí. Y Michael Jeter. Y un cameo de Laura Dern también al, sí, principio. Viste, ahí hubiesen puesto el personaje de William H. Macy en una de las ciudades y escapando de los dinosaurios, y hubiese sido entretenido. La gente dice, oh, ese es de la tercera, no sé, Chico. Esas cosas les gusta a la gente, a fanáticos. Bueno, ya la franquicia, yo me acuerdo que después de esta película se hablaba de que la franquicia prácticamente ya estaba, digamos, muerta. En retirada, estaba muerta. Tuvo que pasar prácticamente una década y un poquito más para que naciera nuevamente este proyecto como una forma de revitalizar la franquicia de Jurassic World, que con el correr de la primera y segunda película se crean parques temáticos, sí, y todo eso. Hay cómics también. Claro, y entra Colin Trevorrow como el director de esta franquicia. Spielberg vuelve a la producción, donde Trevorrow también es parte del guión, y entra un nuevo elenco liderado por Chris Pratt. Una película totalmente diferente a lo que habíamos visto. Vincent D'Onofrio también. Un presupuesto mucho mayor, estamos hablando de 150 millones para una película que se hizo después de la última, se hizo 14 años después, por un presupuesto de 150 millones y una recaudación no menor de 1.500. De 1.670 millones y fracción. Sí, cuando salió esta película era la tercera película más taquillera de la historia, después de, sí, Avatar, Titanic, y venía esta. Y fue el estreno más taquillero en su primer fin de semana, sí, en su época. Con 215 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos. Es que aquí, yo creo que aquí se vuelve a hacer. Aquí Trevorrow toma la misma premisa, digamos, de la primera película. Claro.
y logra algo magistral con un elenco nuevo, y revitaliza, digamos, abiertamente, digamos, la... Sí. Y la banda sonora, la franquicia como tal, con la de Michael Cimino y la de John Williams. Que eso extrañé ayer, extrañé más temas de John muy Williams. Muy poco, muy poco. Como te digo, es una película que tiene muy poca emoción, al menos para mí, no sé para usted. Pero las críticas que yo estoy viendo por internet lo mismo. Sí. Que esa escena era espectacular, esa escena era emocionante. Cuando se mete ahí en la parte de la jaula de los pájaros. Es que por eso te digo, yo creo que en esta película cumplió la premisa, digamos, de la primera. De Jurassic Park. Claro. Ser... Es más épico también, hasta el público. Más épica en muchos aspectos. Pero cosa que con la última película no lo logró. Y yo creo que a lo mejor pasaba por no tener al mismo director en las tres películas. Aquí no sé. La segunda parte la dirige J.A. Bayona, el español. Que a mí me gustó bastante. Al menos me entretuvo bastante y dejaba muy bien encaminado para la tercera parte, que era lo que yo esperaba que realmente iba a suceder, pero no fue así. Bayona hizo un muy buen trabajo, sí, hay que decir, sí, que esta película se hace 3 años después, sí, del estreno de la esa secuencia de cuando el volcán está explotando, esa secuencia de ese volcán explotando es mucho mejor que todo la tercera parte de la película. Ahora, esta película tuvo un presupuesto un poquito mayor, 170 millones, y una recaudación de 1.200. Un toque menor que la anterior, pero sí absolutamente exitosa. 1.300 millones y fracción. Absolutamente exitosa. Así que ahí estamos bien. ¿Qué pasará con Jurassic World Dominion en la taquilla? Eso lo vamos a ver. ¿Cuánto lleva ahora? El próximo fin de semana lleva alrededor de 60 millones en los países en que se ha exhibido. ¡Hala! Ojo que esta ¿sale más datos? No. Ojo que esta película tiene 165 millones de presupuesto, la última. Ah, menos que esta. ¿Costó menos que la segunda? Pero aquí, en la segunda salía James Cromwell. Pero obviamente que tú tienes que agregarle el tiempo que ha estado, digamos, guardado. También. Porque este también se aplazaron bastante. Entonces, el costo yo creo que sobrepasa los 200 millones. No, a mí esta me gustó y dejó bien encaminado, como te decía yo, para la tercera parte. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la tercera parte que decepcionó. Al menos a mí me decepcionó la tercera parte, no era lo que yo quería consumir como espectador. No me hice ninguna ilusión tampoco de que la película iba a ser majestuosa, grandiosa, no, pero que iba a cumplir con más o menos con lo que yo tenía esperado. O sea, es que en la práctica uno con estas películas, uno tiene la premisa de todo lo que has visto para atrás. Entonces, obviamente que tiene que ser, digamos, ver a los dinosaurios. O sea, es lo mismo que cuando uno va a ver una película, no sé, por ejemplo, de King Kong, de Godzilla. Claro, tú quieres ver al monstruo. Claro. Quieres ver cómo lo trabaja, la secuencia de acción, toda esa cuestión. No ver, digamos, el trabajo de los actores, mayormente, sí. Es que también no, el problema no es eso, sino que también, bueno, ahí lo vamos a estar comentando ahora, la tercera parte. Y aquí tenemos imágenes. Esa niña tiene mucho protagonismo, innecesario. Nada contra la actriz, sino que contra su personaje. Los dinosaurios no son realmente los protagonistas. El villano son como ¿cómo se llaman? ¿Langostinos? Las langostas. Las langostas cretácicas, como que los dinosaurios pierden su protagonismo que realmente deberían tener. Obviamente que si los dinosaurios conviven con el ser humano, dejarían la devastación. Y esa secuencia inicial es muy buena. Sí. Yo creo que faltó un poco más haber ahondado el tema, no tanto el científico metieron mucho isla, el tema científico. No, porque el tema ya de la isla está muy utilizado. ¿Para qué andamos con cuestiones? Yo rescato la secuencia de acción de Chris Pratt. Esta secuencia es lo mejor de la película. Es la mejor secuencia esta de la que se hace en Malta. Sí. Muy buena esta secuencia y la secuencia final de la pelea de los dinosaurios. Eso es lo que yo quería ver. Dinosaurios por las ciudades del mundo, ya reproducidos después de la segunda parte. Después de la segunda parte se escapan de la casa de este multimillonario que los había creado. Los dinosaurios se multiplicaban y se dirigieron a las ciudades y dejaban el desastre. Eso yo esperaba yo. Yo creo que, mira, yo pienso que a lo mejor si esta película hubiera sido dirigida por Bayona, hubiera sido distinta. O por Michael Bay, hubiese sido más entretenida. Claro, hubiera tenido dinosaurios explotando ahí las cosas, claro. Pero el tema es que yo creo que, no sé, la película, por lo menos para mí,
¿Defraudó para ti? No, o sea, me dejó con un sabor. Un mes. Me dejó, con, me dejó con un sabor, digamos, a que podría haber sido mejor. Porque. Es que el guión tampoco. Dado, dado que tú tienes al elenco original, y que de hecho tú lo traes bajo una premisa como bien básica también, no es ninguna cosa del otro mundo, desperfilas al protagónico de la saga de ahora. Claro. Porque a mí me pasó que yo vi lo que yo te comenté cuando salimos del cine. A mí me pasó de que habían algunas secuencias como que estaban de más. Sobradamente. Y había momentos en que se robaban la película estos. Y el villano patético. Es lo peor que he visto en la saga. Es un tipo patético porque es el típico. Lo que nosotros veníamos conversando cuando salimos. El típico filántropo bueno, inocente, que está haciendo algo por el mundo, pero que tú sabes perfectamente que por detrás el compadre está queriendo conseguir algo propio para él y para dominar. Pero eso no es lo malo. Si lo malo es el actor que da vida a este villano. Es muy poco convincente. Es que por eso, es muy sobreactuado. Y es un rol muy patético en el sentido de que. Porque yo me acuerdo del villano de las dos. ¿Te acordás del villano? Sí. Era espectacular. Ese que era como medio cuico. Pero yo lo que yo voy con una cosa. ¿Este tipo de películas necesita un villano? No, no necesitas un villano. Si tienes el peor enemigo, son los dinosaurios. Que son las propias criaturas. Que claro, en la tercera parte no necesitáis un villano. Si ¿para qué quieres un villano? En la tercera parte debieron haber hecho lo que digo yo: los dinosaurios escapándose y estando en la ciudad dejando el desastre. Dime tú, ¿para qué quieres un pseudo villano o para qué quieres tener nuevamente la típica de la isla que están rescatando los animales y que muestran para la pantalla, digamos, algo que es. Es lo mejor que ellos lo protegen, pero por detrás los animales los tienen encerrados en un lado, los están matando para un experimento propio para dominar el mundo. O dominar la parte, digamos, de la población con la alimentación y toda esa cuestión. No ¿para sé, qué eso? Yo, si en definitiva, yo lo que hubiera sido mucho más interesante haber mostrado la devastación, la debacle que queda con todos estos bicharracos alrededor del mundo. Es que lo que y pasa. ¿Cómo el hombre tiene que adaptarse? Lo que te decía yo, trataron de hacer una película políticamente correcta. Porque hubiese sido fuerte, tal vez, no sé, lo que decíamos, una devastación en una ciudad norteamericana o del mundo, y los militares o los policías tratando de combatir contra los dinosaurios. Que eso hubiera sido mucho más interesante. Yo hubiese empezado la película con una devastación mundial, o en cierta ciudad o mundial, con los dinosaurios, y que llamasen a estos, a los antiguos, al Dr. Brand y a la. Mira. Aquí podría ser la premisa muy básica y lógica. Esa secuencia del avión, cuando eso, tíralo con un avión comercial. Claro. Hubiera sido espectacular. Hubiera sido espectacular. O un megalodonte contra una fragata militar. Claro. ¿Cachai? Hubiera haber jugado un poco con eso. Claro. Y no haber ahondado tanto en el personaje de la niña chica. Eso está tierno. Y el personaje del doctor. ¿Cómo se llama el doctor? Se me olvidó el nombre. ¿Verdad? No, el chinito. A ver, veamos. El que creó los dinosaurios, Henry Wu. El tipo. No me gustó el final que tuvo. Que el tipo. Él es el verdadero villano de Jurassic Park. Sí. Entonces la quisieron hacer como políticamente correcta la película. Tiene un rol como muy. ¿Será este? Ese. Video. Tiene un rol como muy. Tiene un rol como muy muy menor, muy angelical, así, pero él estaba trabajando con el otro científico, pero es que yo tengo una fórmula como para que esto se pueda mejorar. Ese tendría que ser el villano. Y no haber metido tanto la cuchufleta en la isla. No era la isla, era como un intermedio. Sí, pero ya, que hubiera llegado a ese entorno al final. Para dejar ahí los animales y protegerlos en un entorno, chao. Y el resto de los que quedan, digamos, en el planeta, tal como queda la película. No, y aparte que también esto de como lo que decíamos, del buenismo, que al final los dinosaurios van a convivir con los animales. Claro. No, como que no pega ni empuja. Y la última imagen, yo dije, ¿y esa es la última imagen? No, penca, no. Yo quedé totalmente decepcionado con la película. Debo decir que de las 6 películas, para mí esta es la más débil. Incluso la 3 para mí es débil, pero resulta ser entretenida y tiene muchas mejores secuencias de acción que esta.
Y eso que esa película se hizo en 2003. Sí. Y con un presupuesto menos. Y con un presupuesto menos. Pero no es culpa de Sam Neill ni de Laura Dern, que ellos dos están pero espectaculares. No, o sea, estamos, se comen la pantalla. Se nota que ellos son los mejores actores de la película. Estamos claro que aquí tienen que ver los guionistas, en definitiva, eso, y los productores, porque ellos al final de cuentas ven el guión, para dónde va a ir la historia, y ellos deciden, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero, por eso digo, yo creo que, no sé, yo... Esta sí es la película que más dinosaurios sale, ¿eh? Sí, ahora, yo no diría abiertamente que es la más mala, pero sí te defrauda en el sentido de que pudo, de que tenían todo para, mí es la más mala. Para hacer algo mejor. Para mí es la más mala. Como fanático de Jurassic Park, para mí es lo más malo. Y lamentable. Por lo digo, ahora, todo está por verse. Esta película tiene un presupuesto de 165 millones. Ponle 250 que gastaron. Pero con todo campaña, el aplazamiento que ha habido, obviamente que ese presupuesto y el marketing y todo va a subir por sobre los 200 millones. Pero vamos a ver qué pasa con esto. Con el correr, digamos, no, de no, el primer fin de semana va a ser un éxito total, pero vamos a ver cómo le va en el segundo. Sí. El boca a boca, vamos a ver. Aparte que las críticas, si ustedes ven en YouTube o en otros lados, han sido ahí nomás. Sí, ahí nomás. No, no. Así que Jurassic Park, véanla, saquen sus propias conclusiones. Esta es solamente mi opinión y la de José. Pero para los que somos fans de estas películas, bueno, Jurassic World, Jurassic World en Estados Unidos llega este fin de semana, sí. Llega el 10. No tiene otra gran producción ese mismo día. ¿Quién va a cumplir? El próximo fin de semana llega Lightyear, la producción de esa le va a ir muy bien. De Disney hasta y Pixar. Le va a llegar a Jurassic World. ¿Y qué otro estreno hay ese fin de semana? Es esa. El resto son todas películas menores. Esa es la con el estreno masivo. Ya el fin de semana siguiente llega Elvis, que es otra película que viene con... fuerte y con buena crítica. El teléfono negro también viene masivo. Pero Elvis va a ser fuerte, así que... viene con muy buena crítica. Si Jurassic World Dominion no se afirma ahora... sí. No le va a quedar mucho porque el primer fin de semana de junio llega otra película que va a arrasar en la taquilla, que es Thor, sí, la 4. Sí. Así que, sea buena o mala, va a arrasar igual. Sí. Se queda lo mismo. Aquí lo que importa es Marvel, alguien. Sí. Sí. De noche. Así que, eso con Jurassic World. Así que, lamentable. Igual, que es una saga que igual adoro, pero... igual el tema está en... lo que es malo, es malo. Y hay que comentarlo igual. Igual el tema está en que uno vio toda la franquicia y obviamente que tenéis que ver esto. Claro. Porque con esta se cierra todo. Y yo creo que... no sé, pero todo... por eso digo, todo está al ver... este fin de semana, si este fin de semana la película sobrepasa los 200 millones a nivel mundial. Sí, lo va a hacer, lo va a hacer. Pero la vara le va a quedar muy alta porque en definitiva... pero yo me la juego que Nova va a ser la más débil de la trilogía, de la segunda trilogía, en lo que está aquí ya. Es que como película es la más débil, siendo bien honesto, mirándola bien objetivamente, más allá de la saga. Más allá de que a uno le gustan los dinosaurios y todo eso. De la saga. Si uno la mira objetivamente. La Jurassic Park de Steven Spielberg, las dos son mucho mejor que esta. La tercera tiene mejores secuencias de acción que esta, es más entretenida que esta. La cuarta es entretenida y buena. La quinta también, esta es la más débil, por lejos. Es que yo creo que aquí. Es la más latera, es la más absurda. Donde los actores, por ejemplo, el doctor Malcolm, sí, ya está bien, siempre fue un excéntrico. Pero verso a la tercera, no sé. Pero lo hacen estúpido. Es que no, la tercera no es una gran película, pero las escenas, las secuencias de acción son mejor logradas que las de ahora. Así de aburrida esta película. Pero la tercera es mala. Esta es más mala. Y esta no sé. Esta es más mala. Tenéis que verla. Jugar. Hay muchas secuencias de esta que están de más. A mí, pues, a mí me quedó la sensación de que... de repente me da la impresión de que, ¿qué es esto? ¿Es como una misión imposible? ¿Una misión de los Rápidos y Furiosos? Esa secuencia donde aparece esta mina que es la que... porque crean todo un entorno, digamos, de que hay un contrabando de dinosaurios. Sí. Que se cuestiona que usted como media... pero bueno... es la segunda que eso de los mafiosos. Pero bueno, puede pasar. Pero aparece esa mina como... ¿sabes qué me recordó esa mina? Me recordó a la... A la Charlize Theron. Recordó a la que apareció en Misión Imposible. Sí, a la que la Vanessa Kirby. Claro, la que salía con sus matones y todas esas cuestiones que al final termina ayudándolo al otro. Me recordó un poco eso, güey.
¿Pero a pito de qué? ¿Y al final qué pasó con Santos? No, no, pues, no, no. Entonces, por eso digo, hay historias que podrías perfectamente haber prescindido de eso y haber ahondado más en secuelas, digamos, de lo que pasaba, digamos, en el mundo. J.A. Bayona se lo había dejado listo. ¿Sí? Se lo había dejado listo ya. La tercera tiene que ser una destrucción. No, pero que se van a hacer algo buenista. Y ahí están los resultados. Sí. Bueno, eso. Los resultados están por verse este fin de semana. Ahí no, ya, ahí ya lo vamos a mostrar. Los resultados económicos puede que sean buenos, pero los resultados así que trasciendan en lo que no va a ser. No. Va a quedar en la memoria como una decepción para los críticos. Digo, para los fanáticos. Bueno, la crítica no lo ha criticado mal, ¿no? Está dividida. Sí, pero no. De hecho, en Rotten Tomatoes está 88. ¿50 y algo? No, está 88. Lo acabo de... ¿Subió entonces? No sé, pero a mí no... Subió porque yo la vi el otro día. ¿Y te acuerdas tú de esa secuencia de acción que había de la presentación donde estaban viendo una película en el cine? Pero al final eso nunca salió en la película. Pues no. No. Esa secuencia está mucho mejor que lo que vimos. Oye, en la película, es que yo creo que esa secuencia van a aparecer en el Blu-ray. Pero dime tú que si no, esa secuencia es mucho mejor de lo que vimos en la película. Está mucho más entretenida. No, si la embarraron totalmente. Podría haber sido, la película como un cierre, podría haber sido mucho más apoteósico, mucho mejor. Más épico. Teniendo, digamos, a los protagónicos principales. Y no en esos diálogos de repente como repitiendo la fórmula de lo que decía el otro, lo digo yo. ¿Tú fijaste en ese detalle en una escena? Al final, como... Es como queriendo tirar una broma, una talla así como media, pero... No, eso te digo yo, de repente no sé si estaba viendo una película como de Rápido y Furioso, cuando tienen esas misiones así, ¿sí? Como que... No. No pasa. No pasa. Así no que, pasa. Bueno, ya la vimos, había que comentarla. La opinión, digamos, es personal de cada uno, pero cada uno tiene que sacar sus deducciones. Y si tú viste las anteriores, vas a tener que ver esto igual. Entonces, amo esta saga, de chico que la adoro. Pero, no, o sea, digamos... Pero hay que decirlo, la película decepciona. Es un gran trabajo y una gran creación de... Si le decepcionó de la tercera parte de la trilogía original, esta la va a decepcionar más todavía. Porque aquí tenían los medios, tenían todo. Pero parece que el director no era el hombre indicado. Yo, mira, yo por eso te digo, yo creo que Bayona hubiera sido el indicado. Y que Colin Trevorrow se hubiera limitado al guión o a otra cosa. Pero yo creo que ahí... La embarró. Ahí la embarró. Bueno, eso con Jurassic World. Eso con Jurassic World. Jurassic World Dominion.